¿Cómo se indica que está energizado? Porque el LED está prendiendo él. Okay. El... Está prendiendo el LED, exactamente. Del, de los dos, del Arduino 1 y el Shields. Muéstrame el, 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 el L298, el que está prendiendo el, 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 el rojito. Mírenlo. Está energizado el L298. Y el L298 a su vez está energizando el Arduino 1. Entonces también tiene un botoncito, un, un LEDcito verde. Del Arduino 1 muéstrame el botón verde que indica que está energizado. Mírenlo. No se nota bien de pronto, pero ahí está verde que está energizado. Cuando están todos pues, energizados, esto es para pues, dar energía al motor, al igual que el Arduino. Ya pues para conectar ya al no, sería para. No, código. ¿sí? no lo conecté. Eso. Bueno, y el motor, ¿dónde está? ¿Está funcionando o no? Está acá. ¿Y está girando? Está como, tiene como un tic nervioso porque está como gire y no gira. Está así, vea, vea. Por eso, porque no, le habíamos dado tiempos de. ¿Cuánto tiempo le dio prendido y cuánto tiempo apagado? Le di, yo lo cambié y le di cinco segundos de prendido y uno apagado. O sea, cinco segundos está prendido y un segundo no, está, no debe estar prendido. No, creo que es un y uno porque está tratando de moverse y, y se queda. Se mueve, se queda. Creo que es un y uno. Uno prendido, uno apagado, uno prendido, uno apagado. ¿Listo? Se, que se prende. Le puedes colocar una eh, cinta. O sea, cayó. Eso me pasa. Eso pasa, eso pasa. ¿Vale? ¿Otra vez se cayó? Para ver con, con un reloj, a ver cuánto tiempo prende y cuánto tiempo... Eso, a ver si. Sí. ¿Está energizado o qué pasó? Ah, sí, sí. Uno, uno, uno. Yo coloqué mi reloj acá en, en línea. Uno, uno, uno. Está prendido un segundo. Exactamente. Apaga un está segundo, apagado ya. un segundo. Está prendido un segundo. Está apagado un segundo. Entonces, fallo, con la cámara prendida, siga. Desenergice el circuito. Okay, okay. Entonces, quitemos acá. Eso, que es el desenergiza. Listo, que se desenergizado. ¿Listo? Está <risa> todo desenergizado, ya. Ya. Todo. Conecte el Arduino 1. Conéctelo al computador. ¿Vale? Entonces. Eh, eh, sí, espere, compártame el, el su, su proyecto. Aquí ya no se ha realizado. Bien, y a mi momento, entro a mi cuenta en, en Arduino Web. Hay que, como por precaución, descone desconecte el computador y, a, y también cuando vamos a programar, desconecte el y el, el, el 298 del Arduino, desconecte el computador, desconectelo del computador primero y por precaución. También desconecte el L298N del Arduino. Ya desconecté el de computador y, o sea, le quito los 5 voltios o todo, el, todo también los pines inunindos. Usted ya sabe cómo es el cuento, ¿cierto? Desconecte todo el, el L298 del Arduino 1 mientras programamos. Uh -huh. okay, para, bueno. para garantizar salud a su computador y salud al, al Arduino, ¿vale? Nada más, usted instructor, ¿eh? ¿cuál es su número? <laughs> listo. Eh, pues enviaron, a ver, venga, a ver, Fabio, listo. Entonces, acá su proyecto, usted me dice que tiene IN19, IN28, IN376, tiempo de prendido. No, hombre, a ver, tiempo. este es el motor A, ¿cierto? Sí, 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 doctor. ¿Este es el código, seguro, Fabio? Sí, señor. ¿Este es el código porque en el código usted está diciendo que quiere prendido cinco segundos? Deme sí, un momento es yo que yo... Eso es lo que pasó, es que yo antes hice una, hice una prueba, pero se me olvidó atravesar ah, el código. <coughs> Ah, o sea que bueno, yo, listo. Porque listo. en el video de la sustentación aparece con ese tiempo, pero antes, antes de antes una una prueba. Sí, porque está prendido cinco segundos y está apagado un segundo. Y ahí lo que acabé de ver con reloj en línea era que un segundo prendido y un segundo apagado. ¿Vale? Sí, es que yo hice una prueba anteriormente, entonces por eso es que se ese al tiempo. Listo, vale, vale. Entonces, eh, voy, motor A, motor B, eh, uno, in uno y uno, y en uno va a ser nueve, ocho. 9, 8, prendidos, listos, el sentido de prendido y apagado, vale, entonces viene la pregunta, vale, Fabio, que yo sé que usted que la, la puede solucionar, quiero que el prendido sean, que esté prendido 10 segundos, y que sí, quiero 10, que, 10 segundos. 10 segundos, sí, no sé, Bien. ahí, es... y quiero que esté apagado 4 segundos, el motor A. Porque uno borra un número y se va por allá atrás o por adelante. O sea, hay que debe ser la línea. Y lo que como es online, entonces, sí, señor, puede ser que, que, que mientras va cambiando, actualizándose. Listo, ya. Apagado cuatro segundos y prendido diez, diez segundos. Sí. Entonces sería uno y cero. Fabio, ¿allá, sí. quedan, ¿allá quedan nuevos los carritos todavía? Eh, sí, creo que, quedan, creo que quedan dos, no sé no, no, no estoy mal. Dos fuera del suyo. Eh, sí, fuera del mío. Dos fuera del suyo. Bueno, eso depende sí. del juicio de los aprendices, voy compartiéndoles. Depende del juicio, vamos enviándoles. ¿Vale? Sí, sí, no. O sea, hay dos. ¿Qué más tienes allá, Fabio? Eh, ¿quién paquete completo de esos de con el carrito, el n, arduino, hay, ¿cable? Hay, hay que estar organizando Más. este mes, Fabio. Vamos a hacer el PWM y eso lo vamos a probar con el osciloscopio. Pero el osciloscopio está en la casa de un aprendiz, el líder de la otra ficha, ¿vale? Hay que organizar las idas con los aprendices a esa casa para manejar el osciloscopio colocarle el osciloscopio al puente H, colocarle el osciloscopio al PWM y que veamos qué está pasando, ¿sí? En, una, en, en distintos momentos. Entonces, con los grupos que estén juiciosos, yo voy a probar quiénes pueden trabajar el osciloscopio y quiénes no tienen que ir hasta allá a probar. ¿Les parece, Fabio? ¿Vale? Sí, Algo que sea como centrar. Bueno. Ya estoy, ya le cambié los códigos. Entonces está 10 mil milisegundos que son 10 segundos y está 4 mil milisegundos que son 4 segundos. Ahí está, programe. Entonces lo voy a guardar y lo conecto ya. Por eso me que lo desconectara. Sí, eso es, eh, Ahí está probando. Entonces está probando. Después programe ya la, el pastillaje. O a veces se le dice quemar. En el argot muchas veces le dicen, bueno, queme la, la pastilla, no es que echele gasolina y prenda, no, ya quémelo, es lo que programó, eh, configúrelo, configure su pastilla, ¿cierto? Eh, empiece a configurar la pastilla, ¿vale? Eh, hay veces que se le dice como que eh, quemar, sí, conéctalo, conéctalo, el Arduino 1. Sí, yo tengo una pequeña duda, ¿no pasará algo si cuando conecta aquí, espele, meta 5 voltios a, con el LN, no pasa nada? Porque sí, no eso, no, sí. Quiero, quiero evitar eso. Por ejemplo, usted hace un corto, está, está trabajando su Arduino 1 o el L298 y hace un corto, ¿sí? Se daña el LO98. El Arduino 1, si no estoy mal, tiene un fusible y unos diodos de tapa de protección para evitar que ese corto se llegue al computador, si ¿sí? introduzca una corriente inversa al computador, si no estoy mal. Yo no me he tirado un Arduino 1 hasta el momento y no he querido hacer la prueba de tirarme un Arduino 1 a ver si me entra la energía al computador. Si ven el data, si ven el data chip original desde Arduino 1, el Arduino 1 con todo su... Su hoja de características electrónicas, el mapa indica un fusible y unos diodos de protección para los computadores, lo que lo vaya a controlar, ¿sí? Pero yo de todas formas quiero cuidar los computadores, ¿sí? Entonces este donde va 5 voltios no lo conecto al Arduino porque ya pues la alimentación con el computador. Ah, no, 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 eso sí lo va a alimentar. Programa primero, después de programar, desenergiza el computador y ahí sí ya lo co conectamos, ¿vale? Entonces lo va a dar acá. No, bien, en el programar el arduino Allen está sirviendo si el arduino Allen no sirve lo que hace en la web no va a sincronizarse con su computador y no va a poder configurar el arduino en la, en la vida real no lo va a poder configurar vale el arduino Allen tiene que servir o tiene que servir es el que nos permite trasladar lo que están haciendo en la web eso es como una máquina virtual de la máquina de la, de, la, de lo que hace en la web lo traslada al código de su computador, código nativo de su computador, y el código nativo de su computador lo va a trasladar ya a poderlo programar y configurar su pastillaje. Bien, entonces sí, ya quedó programado ya. Entonces lo conecto ya con el EN. Uh, ya está, ya está, ya está. Y viste que los ledcitos se prendieron de programación, indicadores, sí. ¿cierto? Entonces desenergiza ya el comp desconecta computador Arduino. Ah, como ya quedó con el código programado. Sí, ya desenergiza. Listo, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Pues. Eso, lo desenergizas ahí. Y ahora sí ya empiezas a conectar calicitos. entonces yo desocupo la otra mano. No, acá necesitamos tres manos. Tiene que hacerse una tercera mano, no sé cómo. Vamos, Ingeniero ¿sabes? electrónico, hay que hacerse mm. un brazo robótico. Que ya llegaron, <laughs> los brazos robóticos ya nos llegaron. ¿Sí? Ya tenemos los brazos robóticos para hacer las prácticas de carrito con un brazo robótico. ¿Me sí, entiendes, doctor. Fabio? Sí, Fabio, doctor. Allá tú, allá tú tienes unos carritos. Entonces la idea es aprender a hacer el carrito. Después del carrito arriba le vamos a meter un brazo robótico. El brazo robótico que ya está en Armenia, son tres módulos, está con el espacio exacto para colocar en el chasis del carrito. ¿Un chasis? Sí, sí es el espacio del chasis, ¿cierto? El brazo tiene ese, ese espacio. La base del brazo tiene ese espacio exacto. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya? Es cierto que, es que, es que el 5 voltios va al lado de GND, ¿cierto? Es que abajo también está GND y arriba también está GND. Entonces, no, ¿dónde? Es parte, GND? De esta sí. parte son, son dos al lado de GND. Sí, señor. Cuenta entonces. Primero, PIN 1, BAIN. Después sigue ya. GND segundo pin, tercer pin, GND, y cuarto pin es 5 voltios, porque uno no lo identifica visualmente, uno puede decir, uy, este es GND o es PCC sí, claro. Cuéntate de derecha a izquierda. Todo. ¿Ya está conectado todo? ¿Perfecto? Sí, los 5 los, los, los voltios ya todo. Listo, entonces energicemos. Ya metiste pin 9, pin 8, bien al... al, al... Sí, pin estamos? 1, pin 9, y pin 8, pin 2. Entonces, pero espera, ¿estamos grabando esto o no? Sí, sí estamos bien. grabando. Sí, sí está Listo. grabando. Listo. Entonces, el cambio en línea que se le pidió y que me está mostrando el código él, ¿vale? Aunque los cambios creo que no, se, no sé si se alcanzan a ver, los cambios que ya hizo el código. No, todavía no se están viendo. Él el, 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 en, en su Arduino web ya lo tiene cambiado. En el que me compartió todavía no está cambiado. Listo. Bueno, veamos sí. a ver. Veamos a ver. Entonces, ¿Sí, energicemos. ¿sí? Uy, mani. ¿Qué pasó? No, no, me da miedo que punto pasar. algo. <laughs> Uno, a ver a, a, a venga colocamos un reloj por acá carajo ¿dónde está el reloj? ahí paro, ¿no? por 4 segundos y sigo otros 10 con la antihorario entonces está a ver, eso, de, déjamelo escuchar entonces cuando apague 1 2, 3 bueno, un escache, 1, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Listo, perfecto, muy bien. Eh, yo estaba contando con el reloj que tengo abajo, el reloj de, la, de, de Windows, coloqué el reloj de Windows.

1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, listo, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Aprendiste o no, Fabio? Sí, claro, en su torno se aprendió mucho. O, o sea que, Fabio, si usted copia ese, ese código, copia. Bueno, pero a ver, esto se está aprendiendo y apagando hacia un solo sentido, ¿cierto, Fabio? En ambos sentidos. En ambos sentidos está... Ah, venga, el código lo miro. Venga, miro el, 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 el que usted está trabajando. O sea, el código que usted me compartió dice que... O sea, se para y se mueve a un, a un lado. Se para y se ah. mueve al otro lado. Se para y se mueve a un lado y se para y se mueve al otro lado. ¿Cierto? Sí, sí es así. Sí, se, se me ocurrió Fallo. Sí, no es pura rajalo ni nada. Fallo. Listo. Desconecte toda esta vaina. Listo. Perfecto. Desconecte. Sí, sí. Entonces, desconectemos. Listo. Claro, listo. Desconecte el Arduino del del del, 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 Arduino del Shields, ¿sí? el L298N. Y la pregunta en el código es la siguiente: Bueno, Fabio, se me ocurrió. Bueno, ya tiene dos motores. Sí, cableado, no sabemos hacer el hardware todavía, que no es difícil de meter dos motores. Entonces, en su código, ya, muéstrame el código, ¿qué hay que hacer en su código para configurar? Los dos motores, sí, tanto sentido que anti que... manecillas de reloj y manecillas de reloj, los dos motores. O sea, ahí ve. O sea, sí, ahí a, ve. ¿Acaso teníamos a acá, acá ah, cierto? Sí, que acá sé. está solo a. Creo está que, solo a. Creo que aquí, aquí tengo el código para eso. Que ya ¿Sí? otra vez lo hicimos. Vamos oh, sí, porque por lo hicimos, pero no sé si me quedó bueno, porque yo que tenía un error. Compárteme. Acabo de llegar, listo. Acabo de llegar, ya lo estoy abriendo. Entonces, ya tiene el otro. Si tuviera dos motores. ¿No tiene dos motores allá de casualidad? No, no, no el de la calle de la licuadora y me saca un chanclazo chan por si es. El de la licuadora. No, la licuadora no es, no es un motor de C. La licuadora es motor A C. Ese sí no. Bueno, vamos a ver cómo es su código. Entonces, este es el código de dos. Eh, motor A y uno, tiempos de prendido, tiempo de apagado de motor A, tiempo de prendido y apagado de motor B. Entonces, motor A y motor B, veamos motor B, entonces digital. No, todavía no. Línea 62, váyase a la línea 62, línea 62, ¿vale? Sí. ¿Está sobre la línea 62 ya? Eh, 62, sí. aquí que se dice digital, güey. In uno. Sí. ¿Y en uno claro. sería? In un... Esa es la pregunta. ¿Sería en uno? Ah, in 3 in 3 sería en tres, sí, señor. In 4. In 4 para la Todo línea bien. 60. Listo. Para la línea eh, 63. 62 in, uno, in 3 y 63 sería in 4. ¿Vale? Sí. Tiempo de contenido. Time be on. Está bien. Listo. Entonces línea 67. Línea 67 sería in. 3. Y línea 68 sería in. 4. Bien. Eso es lo que tenía malo. Eso creo que es lo que tenía malo. Eh, espera si estoy mirando, entonces eh, manecillas de reloj, este debe ser low, el inverso que el, que el de la y el otro debería ser high. Está bien, está el inverso, porque los motores se están quedando al inverso. ¿sí? Si los van a colocar en un carrito, cada motor quedaría 180 grados invertidos. Un, si colocan los dos motores, a ver, están viendo mi pantalla. sí Si colocan los dos motores. Este está quedando al inverso de esta en 180 grados, ¿vale? Eso nos va a afectar en qué? Eso nos va a afectar en el código. O sea que, si uno para que gire en sentido horario debería estar así como lo tienes, low y high, ahí está bien, ¿vale? Es que eh, ya canso. En las ¿Sí líneas 76 76, 77 también tenía que cambiarle en 1 y en 2 porque estaban así, en 3 por en 4. Correcto. Entonces, 62-63 tienes que cambiar, 67-68 tienes que cambiar, 76-77 tienes que cambiar, 81-82 y 82, tienes que cambiar, es lo único que hay que cambiar de código. Envíenme nuevo código, esto no, sí. sumar a mí, red, mi, esto no se puede como descargar, no. Quiero ver el nuevo código, ¿me envías el nuevo código, por favor? Sí, Charles. PIN 4, PIN 19876, 9876. Listo, los tiempos. Los tiempos ya sabe manejarlos. Ya sé cambiar eso de acuerdo a cómo quieren. Eh, movimiento de motor A, movimiento de motor A, de un sentido otro sentido. Movimiento de motor B, de movimiento del motor B. Viene IN3, IN4, Low, High, Low, 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 High. O sea que este está High Low. Ahí sí ya está bien este código. Sí, señor. Muy bien. Muy bien, Fabio. Muy bien. Pues listo, felicitaciones. Yo yo creo que ahí ya se está dando cuenta como eh, las ventajas de utilizar Arduino Web, que yo puedo ver sus cambios en línea, lo que usted está postulando, ¿sí? lo que usted está programando y lo que usted está haciendo. O sea que sí estamos trabajando en este momento remotamente, se está haciendo un trabajo remoto completo, total. Bien. Muy bien, Fabio. Sí. Felicitaciones. Pero si tienes, y usted no se ha dado cuenta, Fabio, usted tiene seis motores en este momento y no se ha dado cuenta. Los Arduinos, el LN, el discreto, ¿cómo así? <laughs> Tú en este momento tienes seis motores DC y no se acuerdan. ¿Dónde están esos motores DC? ¿No sería este? No, motores. Usted tiene seis motores del carrito. Usted tiene ah, tres juegos sí, sí, de carrito allá. Sí, 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 sí ahora que me acuerdo. <laughs> entonces, va no, entonces... a sacar un módulo de carrito, el suyo. O sea, ¿no ha destapado ninguno? Eh. El mío, pero yo no, el mío, yo no destapa, lo he destapado. Ahí lo tengo quieto. Entonces, bueno, el suyo, ¿usted con quién es? ¿Solo Fabio o con quién es fallo? No, yo soy con Johan Sánchez Malambo y Alejandro Mejía Yepes. Entonces, va a sacar su módulo, el de su grupo. Sí. ¿Vale? que esto saque y me descargue. Listo. Acá eh, yo ya no, no me acuerdo bien, tengo eso, una duda de esos motores máximo, ¿cuánto es que se le mete en voltaje? Acá lo tengo se me mete el máximo en voltaje, ¿cuánto era? Uy, fue pucha, a mí se me fue. ¿Cuánto, cuando yo hice ese video, le metí ¿cuánto? ¿Cinco? Es sí, esos. ¿Usted, pero tiene pilas de cinco voltios por ahí. ¿O la fuente? ¿Usted sí, o sea, no tiene su, su fuente ATX? ¿No la tiene? No, el yo, Cinco voltios, así, tú ya te tocarías, pero. Cinco voltios ay. necesito. No, una, la fuente ATX. Para eso es la fuente ATX. Si necesita cambiar... Ah, cierto, porque eso tiene un, un punto donde se le puede meter 5 voltios. Sí. La tiene la fuente sí. ATX. Sí, acá la tengo, claro. Muéstrame la fuente ATX. Muy bien, muy bien. Ya está buena, ¿no? Claro, está buena. Bien. Listo, entonces vamos a sacar los 5 los voltios, ¿vale? Ya vamos a trabajar ese circuito con dos para que funcione la fuente la fuente sí cuál es el conector ATX señalelo, quiero verlo en sí. cámara ese es, muéstrame no ese, ese. No es ese. No, ese es el conector y cuáles debería unir para que funcione el verde el pink, y el, el negro creo el negro con el verde Sí, el aeropuerto. negro con verde o sea que ahí tiene un conector por ahí rápidamente